Hace un mes lo hacía el ministro de Transportes, ahora fue la titular del trabajo Javiera Blanco, la encargada de aterrizar en el Biobío para detallar las implicancias de una reforma tributaria resistida por la oposición, una nueva arremetida comunicacional del oficialismo que descarta que se trate de un intento por acallar las críticas desde la derecha. Es un deber del Estado y de este gobierno el informar a la ciudadanía, por lo tanto no nos confundamos que esto puede hacer respuesta a ninguna persona en particular ni a ningún sector en particular. Este es un desafío país el que nos hemos propuesto. La reforma tributaria es el desafío que nos va a permitir ser un país más igual y ser realmente desarrollado. Sin embargo, la respuesta llegó de inmediato desde el gremialismo. El diputado Enrique Van Rysselberghe llamó a los secretarios de Estado a enfocarse en sus tareas y reiteró los perjuicios que, según su sector, tiene el proyecto. Los chilenos esperan es que cada uno de los ministros sectoriales haga su trabajo más que estar cubriéndole las espaldas al Ministerio de Hacienda y Economía. Lo que está detrás de esta reforma tributaria es un alza de impuestos que va a subir los precios. En el gobierno recalcan que esta reforma tributaria, que busca recaudar 8.200 millones de dólares, no afectará al bolsillo de la clase media. Y vamos a llegar a educación gratuita hasta el séptimo decil durante este gobierno gracias a esta reforma tributaria, así como financiar otras políticas sociales. Había una desinformación de parte de un sector político sobre el tema de la reforma tributaria y por lo tanto nos parece relevante que desde el gobierno podamos desplegarnos. Reforma tributaria que el próximo 2 de junio comenzaría su tramitación en el Senado, hoy se encuentra en discusión en la Cámara Baja. Estaremos no solamente explicando los efectos positivos que va a tener la recaudación fiscal de la reforma tributaria, sino que estaremos diciendo en la agenda laboral, porque claramente hoy día, terminada la discusión de la reforma tributaria, el cuarto pilar de la agenda laboral va a estar instalado. Visita de la ministra del Trabajo, que además de la reunión con el intendente, parte de su gabinete y parlamentarios oficialistas, consideró una cita con dirigentes sociales y sindicales de la zona.